Why would you play She's Spoken with a Trainer? ¿Qué es ese ruido? Amo, 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 amo. Y vamos. By the way, me gustaba de las personas que fueron Open Covers de Smash 4. Nair es uno de mis favoritos porque yo, a mí me gusta Charizard. Y yo le pregunté cómo puedo usar a Charizard mejor. Y ahora que está usando Pokémon Trainer, que tiene un mejor personaje, okay, también. Lo que me encanta es que Nair era main, sí, de Charizard. Y Charizard es el peor character de los, sí, tres. So, cuando tengo esa Charizard, sé que Charizard era bueno. Sí, so, definitivamente. A mí me pasó eso. O sea, you know what I mean? Como que... A mí me pasó eso, que yo cometí el error, que yo hablé con él y yo le dije, diantre, yo cometí el error de subestimar el Charizard, porque yo estaba jugando con el épico y él estaba como en casi 200% y estaba en Charizard y yo dije, ok, es Charizard, so, ¿cómo? ¡Ea! Eso acaba de pasar. Pero sí, cometí el error y yo dije, diantre, se me olvida que él fue el que me enseñó a usar el Charizard y se me olvida que el main de él es el Charizard. Es como que no puedo olvidar eso. Pero sí, es uno de los uno de mis players favoritos ahora mismo. Oh. Acaba de pasar ahora mismo. Estaba. Un cerdo backer de Watch que lo mando para el plazo. Okay. Vamos a ver. Anyways, volviendo aquí, sorry, yo estaba hablando también con él de los cambios de Charizard, porque los dos estamos de acuerdo que no nos gusta el cambio que le hicieron al fair de Charizard. Ah, sí. Ahora he can't, like, no safe. Exacto, no me gusta. Pero no nos gusta el Up Smash. Claro, el Up Smash. No, y los también es bueno. ¿Cuál ataque ahora sí? El Up Smash. Es mucho mejor ahora. Sí, el autocancel. Pues no puedo usar Nair, tampoco, Backer, tampoco. A mí me encanta que cuando... Mira, yo tengo que decir esto ahora otra vez porque estoy todavía sorprendido. Que Jay estaba aquí ahorita. Sí, y nosotros le preguntamos que si tenía World Jump, Squirtle. Y entonces yo le dije, yo lo sabía, yo le dije, yo creo que no. Y él me dice que sí. Y la cosa es que él me dice, tiene World Jump y tiene World Cling. Y yo, ¿qué? Sí, así mismo quedé yo. No sé, yo me acuerdo. Y él me lo enseñó y lo buscó, que desde Brawl tiene World Cling. El Nair le lo mandó para atrás. No, fue Backer. Ok, está bien. Miré mal entonces. Pero sí, KJ me enseñó que aparentemente Squirtle tiene World Cling desde Brawl. Yo quiero saber cuál es la lógica que una tortuga se puede pegar de una pared. No, bueno, la tortuga es el Pokémon más rápido entre los tres. Mejor es la Megrisa. Eso también es otra cosa, ¿no? ¿Dónde sabes eso? No había pensado en eso. Ya, no es una tortuga rápida. Es verdad, que es verdad, porque es el personaje más rápido y es la tortuga. Vamos a ver. Oh, el downer, ve. Óptimo combo. Estos son los combos que me gustan. Sí, realmente cuando estás jugando contra Squirtle, that's your early percent. You wanna avoid him getting grabs. So you're gonna wanna jump him a lot, okay. or baiting on approach from him. Squirtle, si te pega un dash attack on grab, ya es un confirm 40% fácil. Entre. Me voy jugando contra ellos, está trincando un montón. Me recuerda a Sheik en Smash 4. En ese sentido. Para colmo, tiene un jab, tiene un buen jab lock porque tiene el setup. Eso es lo que voy a decir, que el forward tilt es bien bueno para hacer jab lock con eso, porque el ángulo y la distancia como que es perfecta de verdad para buscar un jab lock. Yo creo que Squirtle se puede bajar y esquivar el laser. Yo creo que sí. Sí, puede. Es pretty small.
que cambió a Ivysaur, so sabía que algo no le estaba funcionando. Yo he visto, y yo no sé si soy yo, que hacen como que el late Razor Leaf a Oppy. Eso funciona, eso de verdad, como que el Razor Leaf a Oppy, yo lo he visto. Yo estaba... Bueno, ahora mismo lo que va a buscar... Ah, ok. Iba a decir o un Optro o el OP. O Smash también, sí. Pero bueno, lo hizo. Que me gusta. A mí me encanta. Ah, ok, aquí va. Aquí vamos. Ah, ¿qué fue eso? El Optro... Sí, Optro definitivamente. Ok. Todavía me dejan en shock los ángulos de los Tether Grabs en los ledges. El de Ivysaur específicamente a mí me sorprende todavía lo largo que eso es. Sí. Yo sigo pensando que es corto. Es que es bien largo, a veces yo me sorprendo. Yo he jugado Frenzies con él y cuando yo he visto lo lejos que eso llega, yo le digo, ¿cómo rayos eso llega tan lejos? Es que llega igual de largo que el de Joker, por favor. Igual de largo. Igual de largo. ¿Estás seguro que no es más largo? No, yo creo que el de Joker es más largo. Ok, mira, el Charizard está en 167. ¡Ay, Dios mío! ¡El Charizard está loco! Bueno, ¡ay, no! ¡No! Regrab. El regrab. Anyways, aquí vamos a dar con Squirtle, o so probablemente a buscar un. ¡Oh! Ok. Va a buscar un. Estaba pensando que va a buscar un Jablock con el. Oh, wait. Yo pensaba que le iba a hacer... Yo pensaba que le iba a hacer un forward smash. ¿Was that a sour spot? No sé. Yo no sé tanto de Ivysaur para saber si es un sour spot o un sour. Bueno, es que lo vi de Ivysaur. Yo lo he visto más bien early. Tiene que haber sido un sour spot definitivamente. Me imagino que sí. ¿Está cierto? Oh, el dash dance. El dash. Oh, ve. Okay, se sí, desapareció la pantalla. ¡Oh! Dijo, no, tú no me vas a disparar a mí. está buscando algo. Está buscando para subir el porciento. Ok, alguien dice, no. Yo estoy aquí, yo no voy a dejar que tú me agarres. Yo no voy a dejar que tú me hagas un... ¡Oh! Y eso, que eso no fue el strong hit del Love Smash. Sí, ya sé. Sí, ya. El Nair. Ese Nair a mí me gusta. Dash attack. ¿Qué? Pasó. Qué raro que Nair estaba haciendo el OP de Ivysaur desde arriba. Pero me imagino que tratando de hacer de bajar el ledge rápido. Probablemente. ¡Ea, rayos! Aquí vamos otra vez. Ok, so los dos están más o menos even. Y ese... Ok, no fue un mal Opsman, simplemente pues no le salió. Dice, no, vete para allá. no sé si eso es muy safe, el dash attack. ¡Counter! ¡Oh! ¡Ope! ¡Ea, rayos! 58. Bueno, no, 59. Ah, me encanta que llegó un decimal perfecto. ¿Tú viste eso? Eso fue lo que tú dijiste, ¿viste? ¡Sí! Por eso me sigue confundiendo. Él. Ah, sigue hablando. Ok. Se escucha bajito el de. Oh. Hola. Ok, podemos seguir acá. Anyways, mira ese Up Smash, me encanta. ¿Cuál? El de Charizard. Eso siempre ha sido bueno. No, es mucho mejor ahora. Hazme caso. Pregúntale a él si quiere. Y ese fair, si hubiera sido Smash 4, hubiera sido mucho más safe. Charizard está en 170. Yo sé que él puede hacer el comeback. ¿Quién sabe? Es capaz. Claro, sí. Si me lo... ¡Ay! Oh, oh.
asustando que Wolf haga un Smash. Bueno, es que Wolf tiene muchos ataques que matan. Te juro que Wolf va a hacer un Smash. Ay, Dios mío, él está bien cuidadoso. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Está loco! ¡Ese Charizard se volvió! ¡No! Ah. Él pensó, ah, lo voy a hacer una segunda vez porque no se lo va a esperar. Yo nunca lo he visto a él hacer dos flares corridos. Él no hubiera pegado el flare.